do you think about this airport, Coral? Pretty. I like this terminal. We have about an hour before our flight leaves. We have a lot of time to wait in line at Starbucks. Llegamos a Cancún. El camión se va a tardar un poco, como otra media hora. Entonces estamos viendo qué vemos. Miren cómo ahorramos dinero. Llegamos a Chiquila. We made it to the ferry. If we ever come back, wait to talk to the locals because they can probably get you a cheaper price. Acabamos de llegar a la isla y ahorita estamos caminando hacia el hotel. They probably don't have like sewage line or something. Probably not. We just got to our hotel. Okay, so this is the hotel. Coral, the luggage, mi cama, big mirror, Coral. Oh, sí, Winnie the Pooh. La playa está allá. Ok, acabamos de... Mira, tienen un boot camp. ¿Cuál vas a hacer esta mañana? Mentirosa. Ok. Ahorita estamos explorando y buscando algo de comer. Sí. So we came to this pretty cool bar. It's got beers and hoppy stuff. What did you get? The la de la casa. The Pilsner. Yo agarré I choose you. IPA. This place is cute. Yeah. Vamos a descubrir algae bioluminescente. Prende luz cuando es agitada en el agua. Dale, Coral. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Se ve más en el teléfono que con los ojos. Wow. Look at that. It looks so light right on the phone. Es el gato del hotel. Ha estado aquí. Morning. Hola, Coral. Se sorbió. Vamos a visitar el gato de nuevo. Eso fue el área de desayuno. ¿Qué estás desayunando, Coral? Mucha comida para Qué rico. Yo pensé que agarré muchas. Yo agarré muchas. Oh my god, mira el perro. Allá. A María, ¿dónde vamos? Oh, no me escucha. Vamos a ir a una playa. No estaba poniendo atención. So, por ahí nos venimos en bicis a la barra de arena. Mira. Soy un pobre pescado. Mira, eso muerto. Coral, ¿cómo se llama la playa donde venimos? Está bien bonita. Aquí estábamos anoche para la bioluminescencia. Sí, bien idiota cada vez. Del mar. Las luces del mar. ¿Qué pasó? No sé decir en your glasses. Oh, really? Yeah. Tengo un poco de miedo porque nunca he visto uno de estos. ¿Qué, cómo se llama? Coral, un horseshoe crab. Oh my god, mira cómo se mueve. Really pretty, super shallow. And then this year, this is
¿Qué tomas, Coral? Café. Yo también. Se ve un rico. Dice que hicimos 77 minutos de ejercicio. ¿A poco? Yo, a mí no me lo marcó. Me odia mi teléfono. Y nos vamos a regresar. Mi experiencia favorita ha sido las luces bioluminiscentes. Bioluminiscentes. Fue lo que dije. Nos llevaron a un caminito así bien oscuro, no podíamos prender los teléfonos. Nadamos en el oscuro y cuando te mueves, like, todo se prende, el mar se prende, las luces. ¿Tu experiencia favorita? Honestamente ha sido ver varios lugares así. Están bien, no sé, están bien padres. Te puedes sentar un rato, puedes relajarte, que es lo que quería. ¡Hola! ¡Hola, mami Topi! ¿Cómo están? Estamos aquí caminando en la playa. Hay un sign del lugar. Pero está bajando el sol, está bien bonito. Coral y yo no estamos perdidos, pero no sabemos dónde vamos. Oh my God, nos quedamos atorados, caminando, buscando comida. ¿Qué comes, Coral? Hamburguesa mexicana. ¿Está buena? Yo agarré la hamburguesa hawaiana. Tiene una salsa bien rica que sabe como a pesto. No a pesto, pero a pesto. Antes de ir a nuestro tour de tres islas. Wow. No lo puedo creer que agarramos café otra vez. Regresa a la playa y un perrito. Y acá está trabajador toda la isla. Gordita. Gordita. Trabaja tan duro que tiene que dormir todo el día. Ay. Llegamos a la isla donde están los cenotes. La primera parada en nuestra aventura a visitar las islas. Para que sepan, se nos acabó el dinero y ahora estamos averiguando cómo vamos a sacar para poder regresar en un shuttle. Coral está cargando su teléfono aquí. Ver si podemos ver un email que tiene su PIN para poder ir al cajero, después ir a comprar los boletos. A ver qué pasa.